Hola familia, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, muy bonito en este domingo, Día de Palmas. Que se le estén pasando súper a todo dar, ¿sales? Por acá estamos en Long Beach, en la iglesia que siempre venía cuando vivía aquí en Long Beach, obviamente. Chequen esto. Está muy bonita, es muy simple. Pero obviamente esto es como parte de nuestra historia aquí en Long Beach. Se puede mirar, obviamente, todos los edificios que están cerca de la iglesia. Y aparte de todo, chécate esto. Tenemos a las personas que venden raspados, como en México. Obviamente, las personas que están vendiendo las palmitas. Time, 15 minutes. Y los raspados, ¿qué tal? Está todo súper padre, ¿eh? Es tiempo de echarme un raspadito. Sí, señora, claro que sí. Ojalá que se componga bien. Pues dice que ya fue a misa, ¿verdad usted? Ay, mira. Sí, bueno, luego platicamos. Bonito día. Siempre se quedaba cuando dejaba a mis hijos, cuando ellos eran solteros. Se los dejaba a mi madre. Nunca los dejábamos a nadie más que a mi mamá. Mamá pudo ver solo mis hijos que llegaron a la edad de teenagers y el Señor me la llevó para el cielo. Como cantante misionera, es difícil salir de viaje porque ella era la que me daba la bendición cada que salía. Cuando voy a regresar a casa, es difícil regresar porque ella me recibía con los brazos abiertos. El amor de una madre, cuídalo aquí en la tierra, porque cuando Dios nos la lleva para el cielo, quisiéramos vivir esos momentos bellos con nuestras mamitas, a la que le confiamos todo, a la que nos da consejos, a la que quizás le gritaste de niño, de joven, de adulto, por tanto problema que hay en la familia. Pero cuando falta una madre, falta todo. Hoy, niño, niña, que estás aquí, joven, jovencita, no solo el 10 de mayo, dale flores a tu mamá. No solo el 10 de mayo o este domingo, hoy, dale un abrazo a mamá, todos los días. Porque nadie sabemos el día y la hora que Dios nos la vaya a pedir para el cielo. En esta semana que regresé de Nueva York, mi hija me pidió que se recogía al niño de la escuela. Le dije, claro que sí, mi hija. Allí hablando con unas mamás, esperando que los niños salieran, se acerca una mamá árabe, pero habla muy bien el inglés. Y ella nos pedía y dice, le dije yo, no te habíamos visto. Y me dice, es que he estado un poco enferma. Me encontraron infección en mi riñón. Y la otra mamá dice, pero dale gracias a Dios que estás aquí como madre. Porque supiste lo que pasó con la mamá de Daniel. Daniel es un niño chinito que va en la clase de mi nieto Jimmy Benjamín. Daniel tiene 5 años como mi nieto. Y yo me sorprendo y le digo, ¿qué le pasó? Porque antes de ir a Nueva York, recogí también a mi nieto. Y estuve platicando con esta madre chinita que siempre sonreía y alegre, delgadita, muy hermosa ella. Y estas madres hablando, dice, ¿no sabe lo que le pasó a la mamá de Daniel? Le decimos, no. Dice, el domingo, hace 2 domingos, la mamá de Daniel falleció. Nos quedamos en shock, porque antes de irme a Nueva York, yo la vi bien a esta señora, a esta madre. Y le dijimos, ¿qué le pasó?
empezó con un dolor de cabeza. Fueron a la clase de danza de los niños. Fueron a cenar. Llegó y a medianoche empezó con dolor de cabeza. Se levantó al baño. Llamó a su esposo, que no podía ver, que se sentía muy mal. La llevaron en ambulancia para el hospital de San Antonio en Upland, California. Pero no tenían las máquinas adecuadas porque tenía sangrado en el cerebro. Le dio un derrame. La llevaron en helicóptero al hospital de Pomona, Pomona Valley. Pero cuando llegó, esta madre llegó sin vida. Cuando mi nieto sale, le pregunto, ¿cómo estás, mi niño? Y le pregunto, ¿cómo está tu amiguito Daniel? Y dice, mamá, mamá Gela, estábamos haciendo un regalo para las mamás. Y él empezó a llorar. Y dijo, yo no tengo mi mamá. Yo no quiero hacer esto. Y todos los niños nos arrimamos y abrazamos a Danielito. Y le dijimos, tu mamá está en el cielo. Y el niño le grita a la maestra y le dice, Miss Taylor, yo me quiero ir al cielo con mi mamá. Niño, niña, joven, valora a tu madre en vida. No solo el 10 de mayo dale un abrazo. Esta mujer no estaba enferma. Con solo 41 años murió de un dolor de cabeza fuerte. Ahorita estamos, mañana no sabemos. Valora mamá, valora papá, no solo en junio que ya se acerca, lo vas a celebrar todos los días. Y la maestra le dijo a Danielito, Danielito, es que si tú te vas al cielo con tu mamá, ya no te vamos a volver a ver. Nosotros te amamos. Y todos los niños empezaron a abrazarlo, aquel niño. Hoy, tú que tienes a tu mamá en el cielo, levanta tu mano como yo. No tenemos a quien darle flores, pero únete conmigo a cantarle a la mamá que el Señor nos pidió un día y que quisiéramos tenerla aquí hoy, como tú la tienes a tu lado, tú que tienes a tu mamá. Este canto, baja tu mano, es para las mamás que están allá en el cielo. Dice el Señor, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Ellas no están muertas, ellas están vivas. ¿Tú lo crees? Sí. Dale un aplauso a nuestro Dios por esa promesa. Un águila alzó su vuelo. Fuertes aplausos a las mamás que las tenemos en el cielo y que en este momento nos están escuchando. Apláudele a esta mamá. Años, complicidad del tiempo, y hacen que muchos se vayan de donde ya no hay regreso. El tiempo a nadie perdona. Un día se llevó a mi madre. Perdió en más alto.
aplauso a las mamás que están en el cielo. Que solo levantaron sus alas para llegar hasta el cielo. ¿Quién dice amén? Escucha, católico. Es Dios el que genera la paz. Es el que nos da la paz.